hecho, mis niños y mis niñas, ¿cómo están? Pues bueno, pues ya me vine al hotel. Esto es una recopilación de todo un día. Ustedes han podido ver videos atrás. Ahorita, pues ya me bañé. Estoy aquí en Ontario, California. Tengo el mall aquí enfrente del hotel donde estoy. Entonces voy a ir a dar la vuelta, y aparte de ir a dar la vuelta, voy a irme a sacar mi ceja, quiero ir a ponerme mis pestañas, porque recuerden algo mu antes muerta que sencilla. Y a ver qué se nos pega, ¿no? Entonces, ahorita me estoy dando pues una manita de gato para vernos bien, ya se la saben. Siempre hay que vernos bonitas. Entonces ahorita nos vamos a ver, no mucho maquillaje. Y ya en la tarde. Y yo como siempre con la cámara a medias. Es que estuve grabando hoy toda la mañana con la lavada del camión y todo eso, que ya lo pudieron ver en otro video. Así que pues las baterías de la cámara se acaban, chicos, se acaban. Ay, Dios. Está haciendo un calor. Yo pensé que andaba yo en Arizona o allá por... No manchen, allá por Texas. No, no, no. Calorón que está haciendo ese chilo, Juan. Para andar en la alberquita, pero ahorita tengo... Al rato o mañana nos vamos a meter a la alberca. Porque ahorita tengo que hacer algunas cosas, entonces, pues relativamente, pues no tengo tiempo. O ya más tarde. Porque ahorita pues ya ven que el horario de verano pues está bastante cómodo. Ya ven que oscurece más tarde. ¿Dónde quedó el cepillo? Aquí está. Y vamos a desenredarlo. ¿Sí se acuerdan que les platiqué cuando traía las extensiones? Ay, no. Uno como mujer tiene unas ideas. Si quiere poner un artero, el molcajete entero. Pero no manches. Y ahorita sí. El mall. Fíjense cómo ha vuelto toda la normalidad. Que ya el mall está así de gente. El titipuchal. Pero bueno. Yo siempre les he comentado que en lo personal, yo sé que no en todos los países es lo mismo. Tal vez ustedes dirán, ay, pues está loca, tiene tiempo y para meterse a los hoteles, trabajo. Y hay muchos que en un video pasado que en Pensilvania nos metimos a un hotel, dijeron que pues apenas uno les alcanza, que muchos tienen que quedarse en el camarote y etcétera, etcétera, etcétera de cosas. Creo, en mi punto de vista, tal vez estoy mal, tal vez no, uno siempre tiene que asegurar la comodidad también de uno, que es quien trabaja. Yo sé que muchas personas dicen, no, pues todo es para la familia, que guajaramaja, títere fue. Pues sí, pero recuerden al final de cuentas que también la familia, si ellas están en su casa. Usted le brinda todo para que esté en su casa con todas sus comodidades. Y también debe de haber una parte donde el que se va a trabajar no tenga que sufrir, porque imagínense toda la comodidad allá y uno sufriendo, pues tampoco es lo, creo que es lo justo. Y muchos van a decir, no, no, todo para la familia, aunque yo sufra, que... Pues sí, pero pues a veces la familia, como les digo, está en la casa. Y pues a veces uno es el que anda sufriendo. Y bueno, pero pues allá ustedes, ¿no? Se me vino a la cabeza un nombre, pero ¿para qué le seguimos? Mejor, ¿cuál le cambió? Le cambiamos de tema, porque a veces dicen, mientras la familia me apoya y todo eso, pues sí, pero a veces cuando tú andas batallando con el camión y todo eso, y guajar más ahorita, pues entonces hay que te cuenta que tráiganse a la familia porque sufra lo que tú sufres. Pero bueno.
es un decir. A lo mejor yo estoy mal, vea, y usted va a decir, está loca, y a lo mejor muchos se me van a ir a la yugura, pero pues es la neta. Yo siempre nomás digo, póngase a pensar, también así como tiene la comodidad para su familia, también tenga la comodidad para ustedes. Ahí nomás se los dejo de tarea. Ahí ustedes sabrán, ¿ya? Pues bueno. Y pues bueno, chiquillos, ya terminé de arreglarme. Ya me pintarrujé toda, ya estoy lista. Así que, vámonos al modo. Vamos a gastarnos lo del viaje. No es cierto. Bueno, a lo que voy con lo que les estaba diciendo. No quiero que me malinterpreten con lo que trato de decirles. Simplemente quiero como hacer un paréntesis entre lo que ustedes ganan y lo que pueden dejar en sus familias. Hay muchos choferes o muchos colegas o personas que yo conozco que dejan todo en sus casas y después andan sufriendo. A lo que voy es que creo que cada persona hay un gasto para la casa y un gasto para el chofer. Cuando tú te quedas 2-3 días en algún lugar, a veces es muy incómodo estar en el camión, puesto que necesitas una regadera, una cama, y a veces uno quiere ver la televisión, estar a gusto. Yo, por ejemplo, traigo todo, la televisión y todo eso en mi camión, pero no es lo mismo que estar aquí, tener la comodidad de un baño, de todo eso. Entonces creo que siempre un chofer debería de traer siempre en la bolsa, poder traer dinero para poderse meter a descansar cómodamente, porque usted es el que trabaja, porque usted es el que labora. Y eso es lo que trato de entender. Espero que traten de, me entiendan en el punto que trato de hacer, de que no solamente es trabajar y andar montada arriba del camión, sino también poderte dar de vez en cuando, o cuando te quedes en algún lugar, la oportunidad de poder ir a descansar a un hotel. Eso es lo que trato de hacer, ¿entendés? A muchas personas lo van a agarrar para un lado y luego para otro, pero espero me haya hecho entender. ¿Sale? Así que pues bueno, vámonos, porque vamos a irnos a arreglar los ojitos, las cejitas, y por ahí puede que nos echemos un traguito. Dale pues, acompáñame.